Y muy buenas a los gente, tal como estáis, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo hacer una granja de caña de azúcar para la versión 1.11. ¡Sí! Por fin estamos por aquí. ¡Madre mía! Bueno, este diseño funciona con observers, evidentemente, como mola este diseño. Y se puede hacer mucho más sencillo y mucho más compacto con muchos observers. Pero este diseño va dirigido a aquellas personas que, bueno, los observers, hay que ser sinceros, son bastante caros de hacer, con mucho cuarzo. Y bueno, hay personas que tampoco tienen muchos recursos en su survival y o tampoco creen que sea tan necesario pues tener tantos observer pues detectando la caña de azúcar, ¿de acuerdo? Yo en este caso solo he puesto dos, podéis poner más, dos detectores, y cuando una caña de azúcar de estas llegue al observer, pues se activará todo el circuito entero, ¿vale? Todo, por ejemplo. ¿Vale? Se romperá toda. Y la bonita que tenemos abajo, pues irá recogiendo toda la caña de azúcar que tenga y le irá depositando pues en este cofre. ¡Mí! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Y bueno, ¿qué os parece si vamos con el tutorial? Bueno, vamos a empezar el tutorial por colocación de nuestra cañita de azúcar, ¿vale? Yo siempre recomiendo ponerla en césped, ¿vale? En césped o en tirdo, o lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero no lo pongáis en arena, porque la arena, pues como sabéis, pues tiene gravedad. Y lo que hace es que no vamos a poder poner el circuito que hay ahí abajo, ¿vale? Que es el de la bonita. Entonces, vamos a llevar dos líneas de 15 bloques de dirt. Ahora os enseño por qué, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, perfecto. Y bueno, justo al lado pues hacemos exactamente otra línea. Bien, ¿en medio qué vamos a poner? Pues evidentemente el agua. Si no ponemos agua, pues no podemos plantar la caña de azúcar. Hacemos así, la ponemos justo en el medio, tal que así, y lo llenamos todo de agua. Perfecto, 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 perfecto. Bien, ahora plantamos toda nuestra caña de azúcar. Así, así y así. Y ahora, señores y señores, pues vamos a poner la cosa que va a romper nuestra caña de azúcar, que en este caso pues será un pistón normal. Y la romperá, como siempre, pues en la segunda... ¡Bueno, loco! ¿Qué haces? En la segunda altura, voy a quitarme el agua ya, que esto lo carga el diablo. Bien, en la segunda altura, ¿de acuerdo? La ponemos aquí mirando hacia la caña de azúcar, y cuando venga aquí, pues se romperá, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo ponemos en la segunda? Porque si crece desde la altura y rompemos solo el tercero, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Hay que romper los dos al mismo tiempo. Perfecto. Bien, pues ponemos pistones normales, ¿vale? Mirando hacia todos los hacia la caña de azúcar. Así, 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 perfecto. Así, así, así. Un montón de pistones, ¿vale? No está mal, no está mal. Es un poco cara por los pistones, pero es que se tienen que poner por cojones, si no, ¿cómo lo rompéis? Bien, y ahora vamos a hacer los detectores. Los detectores, en este caso, vamos a ponerlo en el tercer bloque de altura. Mucha gente hacía granjas de esta forma, ¿vale? El observer aquí detectaba cuando crecía y esto lo rompía, pero claro, esto la gente lo hacía así, mirad que lo enseñé, pero esta versión ya no funciona. Mirad, hacían así y ponían aquí dos de redstone y a tomar por culo, así. Tal que así, ¿vale? Entonces crecía, rompía, pero en este caso pues un reloj muy rico que te sale aquí. Estoy seguro, gracias. Bien, pues en este caso pues vamos a separarlo y vamos a poner pues en el tercero de altura, ¿vale? Sin que interactúe nada con el primer pistón, pues vamos a ponerlo justo aquí. Bien, y la corriente de esto va a ir unida, ¿vale? Ya sabéis que ahora tiran bastante corriente, va a ir unida, pero no le podemos dar corriente así como así a los pistones. ¿Por qué no? Por muy, muy sencillo, mirad lo que os sucede. Ah, pues no, un loco. ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! A ver. Dios, juraría que se quedaban mal. A ver. ¡Ah, pues no! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Vale, pues pensaba que se quedaba suicidado, por eso he puesto aquí un repetidor o un tip. Pero bueno, si no se os queda mal los pistones, pues ponerlo así como lo estoy poniendo yo y no debería haber problema, ¿vale? Entonces, bueno, yo he puesto los repetidores porque ya sabéis que la corriente tiene como máximo 15 de redstone, 15 de distancia, y me está lloviendo. Y nosotros vamos a aprovechar esos 15 bloques de distancia que tenemos, pues poniéndole unos repetidores, ¿vale? Que no afecta para nada, no va a ir más lento, no pasa nada. Entonces, cuando estas cañas de azúcar, una de estas dos, llegue aquí,
pues se activará absolutamente todo el circuito y se romperá toda la caña de azúcar que haya, ¿vale? Van a depender siempre de esas dos cañas de azúcar. Cuando crezcan esas dos, pues todas las que hayan crecido a su vez, pues también se romperán. Podéis poner lo mismo que habéis puesto allí, pero aquí, eso ya lo dejo a vuestra elección, yo lo voy a poner para que veáis cómo es exactamente igual, ¿vale? Es hacer lo mismo que hemos hecho, así, así, y también repetidores, ¿sí? Y así, funciona exactamente igual, solo que ahora tendréis cuatro que lo detectan, ¿vale? Se podría poner así, tendría más eficiencia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, siempre, siempre gusta más eficiencia, ¿verdad? Bien, ahora lo que vamos a hacer es un poquito de control, porque claro, esto, como veis, pues para que lo recoja la boneta tienen que quedar encima de la tierra, ¿vale? De la caña de azúcar, pero claro, aquí se puede meter en el agua, se pueden ir al vacío, pues no, ¿vale? Pues vamos a poner un poquito aquí de bloques, un poquito de cristal, ¿vale? Que no tiene por qué ser cristal, ¿vale? Pero bueno, yo lo pongo cristal para que lo veamos todos. Hacemos así, lo completamos los tres de altura de la caña de azúcar y vamos a ponerle una protección a todo, ¿vale? A todo en general, para que no se vaya la caña de azúcar por ninguna parte y siempre, siempre, siempre se quede en la tierra. Por esto es una granja de caña de azúcar del 100% de eficiencia, porque no se pierde nada. Nada de lo que va a dar esta granja se va a perder. Bien, ponemos esto así. Así. Así, perfecto. Así. Y así. Perfecto, gente. Pues ya estaría todo esto puesto. Realmente esto no haría falta, ¿no? Pero bueno, es igual. Así. Bien. Y ahora tenemos que tapar, pues no tapéis aquí porque es el tercero. Tapáis encima del observer, ¿vale? Todo esto. Y ya que estáis tapando esto, pues de paso, yo le pondría aquí, esto es opcional, pero bueno, yo lo recomiendo poner un poquito de iluminación. No sé, sería lo suyo. Vamos, digo yo. Para que creciera también por la noche. Bien, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Yo realmente, con que esté bien iluminado y no exponen bichos aquí dentro, no va a haber ningún tipo de problema. A ver, hacemos así y vamos a poner uno aquí, dos aquí en medio, por ejemplo. Soy un artista, fijaos. Así, tiene que quedar simétrico, si no, no vale. No ha quedado simétrico, así. Ahora sí, bueno, parece un invernadero ahora que me estoy dando cuenta. Bien, pues ya estaría lo que es nuestra granja. Vamos a ponerlo en Game Rule, vamos a ponerlo a 300 para que vaya mucho más rápido el crecimiento de la caña de azúcar. Y lo vamos a ver enseguida. A ver un momento, lo voy a poner a 500, coño. Así. Y cuando crezca esta, o alguna de estas, pues se romperá, perfecto. Y siempre se va a quedar justo ahí. Bien, vamos a hacer la parte de abajo, que es lo más importante, creo yo, que es lo que recoge nuestro fruto. Bien, siempre la boneta tiene que ir por debajo de nuestra fila de tierra, siempre muy importante, porque es la que lo va a recoger todo. Entonces, ponemos aquí, ¿vale? Un circuito para nuestras cosas. Bueno, y algunos de estos bloques, pues simplemente reemplazamos, ¿vale? Ponemos aquí un cofrecito. Y en uno de estos bloques donde vamos a usar las bonetas, pues ponemos un hopper mirando a un cofre. Y ya está, ¿vale? No tiene más misterio. Bueno, ponemos todo raíles por aquí. Todo así. Todo. Y bueno, aquí depende de los raíles que necesitéis. Los raíles propulsores, pues ponéis más o menos. Yo con poner tres en el medio, pues me ha bastado. Por ejemplo, vamos a poner aquí tres en el medio. Por Dios, que sea simétrico, que si no me va a dar algo. Así, ¿eh? Sí, perfecto. Y ponemos aquí una palanquita. Bueno, esto lo vamos a poner en un bloque sólido. Así. Vale, a las dos al mismo tiempo. Perfecto. Uy, lo he puesto aquí, loco. Así. Así, por favor, la simetría, ¿eh? Vamos a respetar la simetría. Bien, así, perfecto. Aquí, aquí, aquí. Bien, bien, perfecto, perfecto. Pues bueno, ahora vamos a poner nuestra baneta. Le damos cañita. Y ya estaría. Bien, vagoneta con tolva, evidentemente, ¿no? Para que recoja todo el fruto. Y bueno, en cada pasada pues irá dejando uno. Sé que es bastante lento lo que deja la vagoneta, pero bueno, no os preocupéis, que probablemente no se llene. Y si se llena, pues bueno, pues hacéis un circuito aquí que se pare cada vez que tenga mucho. Pero bueno, y la irá dejando. Pues probablemente sea más rápida la vagoneta que la propia granja, ¿vale? Porque esto va a su ritmo. Como estáis viendo. Y bueno, gente, espero que os haya gustado mucho este pedazo de circuito, este pedazo de tutorial. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!